Hola, muy buenos días. Es martes 13 de marzo. Sí, martes y 13. Un día estupendo. Claro que sí, sobre todo más en esta casa, en 13 Televisión, ¿verdad que sí? Los santos del día son Santa Cristina, Santa Patricia, San Rodrigo, San Salomón y San Nicéforo. Además, hoy cumplen años la política Carme Chacón, que cumple 41, y el actor Ramiro Olivero, 71. Así que muchas felicidades a ellos. También hoy en nuestra sección de salud vamos a hablar de un tema que preocupa y sobre todo a los padres y profesores, los piojos. ¿Existen? Claro que existen, no se han acabado de ir nunca. Seguro que la mayoría de ustedes los han sufrido en hijos, nietos, e incluso en cabeza propia, y han tenido que recurrir a las técnicas más variopintas para eliminarlos. Hoy vamos a conocer una técnica novedosa que acaba con ellos, dicen, a través del aire caliente. Enseguida nos lo va a explicar Rafael Sanz del centro Piojitos Fuera. Otro asunto, nuestra nutricionista, la doctora Ana Beltrán, nos va a contar las propiedades de un alimento que vino de América hace más de 500 años para quedarse para siempre con nosotros. La patata, ¿es cierto que engorda tanto? ¿Cómo se puede cocinar para que no pierda todas sus ventajas nutritivas? En unos minutos daremos respuesta a estos y a más interrogantes. Y más cosas, ¿tienen o han tenido ustedes problemas con sus vecinos? Pues no son los únicos, porque según un estudio, 2/3 de los españoles han tenido alguna disputa vecinal en alguna ocasión. Los motivos fundamentales, pues suelen ser el ruido, el impago de las derramas o los animales domésticos. ¿Y a ustedes qué les ocurre con sus vecinos? Ya saben, nos lo pueden contar si quieren compartir experiencias en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/13televisión. Y hablaremos también, aquí en Te Damos la Mañana, de esas ricas expresiones lingüísticas que tiene el castellano. Lo haremos con el filólogo Alberto Gómez Font. ¿Han puesto alguna vez ustedes pies en polvorosa o han salido de picos pardos? ¿De dónde vienen estas expresiones? Hoy vamos a aprender un montón de cosas sobre nuestro idioma. Y hablaremos también de las últimas técnicas en robos de coches con Manolo Jiménez. Y en nuestra cocina, atención, Juan Carlos Delgado, más conocido como el Pera. No sé si habrán tenido alguna relación con Manolo Jiménez. Luego hablaremos con ellos dos. Bueno, el Pera nos va a hacer hoy una rica quinoa con verduras y pollo. Algo que se está poniendo muy de moda, por cierto. Bienvenido, Pera. Gracias. Buenos días, gracias a vosotros. Un beso, Juan Carlos. Un beso. Gracias. Bueno, si quieren participar con nosotros, ya lo saben, nuestro número de teléfono 902-702-969 y nuestro mail tdm@13tv.es. Ahora, como siempre, repasamos la actualidad hoy con Ricardo Altable y con nuestros colaboradores. Bueno, Ricardo Altable, buenos días. ¿Qué tal, Inés? Soy buenos días. Testigo de la actualidad. Sí, señora. No se nos puede escapar nada. Te contaré nada. El esfuerzo que nos sigue pidiendo Bruselas, ¿eh? Han apretado un poquito las clavijas ahí a Mariano Rajoy. Sí, pero mientras tanto en Alemania están subiendo los salarios, están subiendo a los jubilados. Alemania vive una realidad virtual aparte de nosotros, ¿eh? Bueno, luego lo hablamos. Vamos a dar la bienvenida a los colaboradores que hoy nos acompañan. Todos ellos periodistas. Manolo Jiménez, periodista, ex portavoz de la policía y buen amigo de este programa. Bienvenido, Verónica Mengó, presentadora, empresaria. Carlos García Justiz, periodista y empresario. Y Begoña Aranguren, periodista y escritora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Decíamos que nos han vuelto a apretar las tuercas, otra vez. Sí. Bueno, algo hemos conseguido, ¿no? Bueno, ya dijimos que iba a ser una negociación lo que iba a suceder en Bruselas con el Eurogrupo. Mariano Rajoy parece que primero pidió reducir ese objetivo de déficit para 2012. Finalmente, parece que va a quedar fijado en el 5,5. Esto supone que para España habrá que recortar otros 5.000 millones y van a obligar a Mariano Rajoy a presentar unos presupuestos pues aún más austeros. La realidad ha sido distinta, la economía vuelve a estar en recesión y las cuentas del Estado, fundamentalmente por comunidades autónomas, se han desviado mucho más allá de lo previsto. Empecinarse en cumplir ese 4,4 que pedía Bruselas es prácticamente imposible, es matar a España, como así aseguró un dirigente europeo a Mariano Rajoy. Bueno, pues veremos en qué se traduce, porque al final son 5.000 millones más lo que nos piden de ajuste. Veremos cómo lo hacemos y si nada más nos va a afectar
Pues lo digo porque en Cataluña ya están anunciando también nuevos recortes para los funcionarios. Vamos a comentar esto y otras noticias de actualidad. Es que ahora tenemos que hacer una pausa muy breve para publicidad y seguido lo comentamos. Ahí está bien. La publicidad está bien.